5 segundos, 4-3, pase interior, viene para Gadiliauskas. Vaya, los equipos estarán totalmente liberados para poder jugar sin presión. Molins intentaba anotar. Siempre ha sido muy fuerte. Gadiliauskas, últimos 9 segundos, busca la línea a fondo. Gadiliauskas se hace el hueco, él se levanta y anota. Gran Canaria con Gadiliauskas cerca del aro, dos tiros. Le necesita Gran Canaria Gadiliauskas. Figueres aparece en los momentos que más le necesita. Ojo, Marcos Ortiz, no anota el triple. Gadiliauskas, dentro. Son 15 muchas pérdidas ya. Buscando el lanzamiento por elevación al Eichmann, no puede notar, rebotea. Y se ve que tome ningún tipo de decisión y nada. Y yo personalmente. Gadiliauskas completamente solo. Interior. Amor Diene, buscando el movimiento, el Skyhook. Pues no quiere entrar ese balón. El rebote de Diagne ha pisado la línea, precisamente la isla. Javi López para el triple de Marcos Ortiz. ¡No! ¡Gadiliauskas! ¡Gadiliauskas! El billete a la gran final. Porque está Gran Canaria compitiendo. ¿Y de qué forma? Saulo Romano intentaba. Ahí está Gadiliauskas. Como podían tener también el Ramariz ayer contra el Juventud. Dimitrijevic intenta levantar ese balón. No. El rebote es para Rocas Gadiliauskas. También, ¿cuál es el registro hoy de balones perdidos por parte amarilla? Le ha tirado el pase entre las piernas, ¿eh? Es un… Y Dimitrijevic que lanza ya el ataque verdinegro con Galán. Se va para adentro. Alejandro Galán no puede notar. Y delante de la oposición, la primera vez que cogen un balón, le dicen, no, lo que tienes que hacer, primero de todo es tirar. Como hace la peña de tres, no pudo notar ahora. Va a estar muy divertido. Galán buscando el bote, lanzamiento de dos, no. El rebote lo pelea y lo gana Rocas Gadiliauskas. Último minuto.